like a dog. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy hablando con una candidata a la presidencia que anda contra reloj, recorriendo todo el país y que busca darle a la izquierda 4 años al mando. Hablamos de Clara López Obregón del Polo Democrático. Clara López habla en 360 de su campaña, del polémico panorama político que vive el país, de encuestas, del paro agrario y de muchos otros puntos. Hoy Clara López en 360. Y el debate de hoy será acerca de la guerra que se vive entre las campañas del presidente candidato Juan Manuel Santos y la de Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático. Una historia de narcoescándalos, hackers y demás. Esta semana ambas campañas han sido golpeadas. La del presidente Santos por el narcopacto que supuestamente habría ayudado a realizar Germán Chica y JJ Rendón. Y la de Zuluaga por estar conectado con una oficina de hackers desde la cual al parecer se estaría espiando el proceso de paz y al presidente, según lo afirma la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué pasa con esas dos campañas y quién va ganando la guerra que libran? Lo debatiremos hoy en 360. Y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a Clara López Obregón. Y qué gusto darle la bienvenida hoy en 360 a la candidata a la presidencia por el Polo Democrático, a Clara López Obregón. Qué placer y gracias por aceptar la invitación. Hassan, muchas gracias por la invitación. Como usted dice, ando corriendo de una por punta a otro del país, pero con muy buen éxito. Hemos hecho un esfuerzo enorme y hemos encontrado apoyos en los sitios menos esperados. ¿Y cómo va la campaña? ¿Cómo la ha visto? No. Porque realmente uno ve, puede ser muy distinto lo que es el polo en Bogotá, a ver en la costa, en la región antioqueña, en el sur. ¿Cómo ve la campaña? Bueno, desde luego aquí en Bogotá muy bien. El respaldo es visible cuando sale uno a entregar volantes en la calle, las reuniones que hacemos, los foros universitarios. Pero lo sorprendente es que lo que se siente en Bogotá, donde me conocen, ha repercutido a nivel nacional. Y por ejemplo, la semana pasada que estuvimos por toda la costa Caribe, yo me impresioné mucho porque la gente lo conoce a uno, conoce las ejecutorias de la alcaldía de Bogotá y piensan que eso le da a uno una credencial muy importante para llegar a la presidencia ¿Garantías? De la República. ¿Ha tenido garantías? Bueno, garantías sí. ¿Uno qué puede decir de las garantías? Que son formales, que todo el mundo es muy educado, que tengo unas escoltas, aunque a veces tienen sus fallas, como todos los servicios. Pero las profundas, las reales, uno tiene mucha preocupación en el corazón. Preocupación por lo que estamos viendo, lo que vimos en las elecciones pasadas y que las solicitudes que hemos hecho de vedurías en las registradurías para los partidos que no tenemos representación en el Consejo Nacional Electoral, no ha sido posible que las concedan. ¿El tema que usted ha denunciado tan fuertemente la mermelada y eso les ha afectado en esta? Sí, desde luego, uno lo ve que hay menos mermelada, pero el impacto está todavía ahí porque siguen haciendo promesas. Siguen invitando a la gente a través de la presión en los programas sociales del Estado y nos parece que ese tipo de coacción al votante no es correcta, señala una desigualdad más allá de la obvia, porque es clarísimo que un candidato presidente pues tiene que tener una ventaja natural que uno no cuestiona, pero uno sí cuestiona la utilización de la fuerza del Estado, de la publicidad del Estado, de copar todo lo del Estado en función de la reelección, particularmente el tema del proceso de paz, que es el más preocupante, porque esa es una política que le interesa a todo el país. Y parcializarla me parece que es un desacierto de parte del presidente Santos. ¿Cómo ve la campaña, no solamente la suya, sino me refiero a los acontecimientos que están pasando? Hoy vamos a debatir en cuestión de minutos. Vamos a estar debatiendo lo que ha pasado recientemente con Óscar Iván Zuluaga, también con el presidente Santos, este escándalo de JJ Rendón y los 12 millones de dólares, lo del hacker. ¿Cómo ve todo esto que está pasando? Con desconcierto. Yo vengo de una reunión de maestros. Y yo, hablando sobre el tema, me volví a sentir como se tiene que sentir cualquier madre o padre de familia. Es un asunto
este enfrentamiento en las profundidades en que ha caído, muy poco edificante, muy mal ejemplo para los jóvenes, para las futuras generaciones. ¿Es guerra sucia o es otra cosa o cómo lo plantea? Es que hay ahí de todo. Y por encima de todo, lo que sí deja al descubierto es la necesidad de retomar la consigna de Jorge Eliécer Gaitán ya hace 60 años, de 1948. Aquí tenemos es que proponer un gran pacto nacional por la restauración moral de la República. En este momento todos andan pendientes de las encuestas. Y usted ha tenido hasta discusiones con Semana, por ejemplo, por el tema de las encuestas. Ayer debatimos la de cifras y conceptos, vimos la polimétrica y a usted le va muy bien. Va subiendo, ya va en el 8%. ¿Es ese porcentaje a lo que ustedes aspiraban o tienen techo para seguir creciendo? Bueno, esa misma encuesta muestra que tenemos un techo amplísimo para seguir creciendo porque hemos duplicado en favorabilidad en muy pocos meses. Su imagen favorable sí, es muy alta. Es muy alta y ha subido muy rápidamente, que es la escala anterior a la concreción de la votación. El tema de fondo es que hay otras encuestas muy buenas y esas no las muestran. Entonces uno se siente, ¿qué le puedo decir? Que se está utilizando la encuesta como siempre, también con fines electorales. ¿Usted le crea las encuestas normalmente? O como dijo acá el senador Robledo de su partido, citaba a Churchill, solo le creo las que se pueden manipular personalmente. Yo soy partidaria desde la frase de Álvaro Gómez, que se entiende un poco mejor. Las encuestas son como las morcillas, que todo el mundo se las come, pero nadie sabe cómo las hacen. ¿Le sumó Aida Bella su campaña o le restó? Yo creo que sumó. Aida Bella es una mujer víctima de este conflicto armado que estamos todos empeñados en que llegue a su terminación. Y el hecho de que una persona que es víctima entre después de tantos años de estar en un exilio prolongado, duro, de regreso a su país, en ese ánimo de reconciliación tan grande, para mí me parece que es un punto muy a favor de nuestra campaña, porque ella trae con el ejemplo lo que vamos a necesitar en el posconflicto. Y fue la gran lección de Nelson Mandela, es que uno tiene que aprender a perdonar. Y Aida Bella no trae una sola onza de rencor en su corazón, es todo reconciliación y perdón, y eso es lo que necesitamos en el posconflicto en Colombia. Mire, ¿qué tan difícil ha sido para el Polo y qué tan difícil ha sido para su candidatura el lastre, por ejemplo, la imagen de los Moreno? ¿Eso les ha costado a nivel nacional el tema de la corrupción en Bogotá o eso es un tema que ya pasó? En primer lugar, es un tema que ya pasó porque la gente ya por fin cayó en cuenta que no era solo Bogotá, ni que el caso más grave era Bogotá, pero sí desde luego el más publicitado. Uno, estuve el otro día en Valledupar acompañando a mi hijo, a Federico Romero, que estaba concursando en el festival en Aficionados, y un muchacho tocó una canción que venía como anillo al dedo. Era aquella canción que dice que ese señor tiene las uñas más sucias que Rancho Viejo y quiere limpiar sus uñas con mi honradez. Yo creo que aquí lo que generó el escándalo fue un esfuerzo muy concatenado para tratar de decir que la corrupción no era un cáncer que está carcomiendo a todo el país, sino algo que se podía aislar y limpiar con un proceso en Bogotá. Pero creo que los hechos están demostrando que es algo mucho más profundo y que tenemos que hacer un esfuerzo nacional muy importante para erradicar la corrupción. He escuchado varias veces al senador Robledo invitado en este programa y siempre dice lo mismo. Dice, la candidatura de Clara López es la única candidatura diferente. Todos los demás son lo mismo. Todos prometen el mismo modelo económico, el mismo modelo de desarrollo. El Polo quiere algo distinto. Y usted la ha escuchado en varias oportunidades hablando de renegociar los tratados de libre comercio. ¿Es eso viable? ¿Eso le está sumando o le está quitando? Bueno, yo creo que yo he aprendido una lección en mi vida, y es que uno tiene que decirle a la gente lo que piensa. ¿Qué tal los candidatos en las campañas electorales diciendo no lo que piensan, sino lo que la gente quiere oír para hacerse elegir y después hacer todo lo contrario? Eso es un engaño a la democracia. Nosotros hemos planteado que es necesario reconstruir el aparato productivo nacional.
Aquí se desindustrializó Colombia, está quebrado el agro, y eso no pasó como por encanto. ¿No le gusta lo que va a pasar, digamos, con Corea del Sur? No, imagínese, con Corea del Sur, en la situación de revaluación del peso en que estamos y los profundos subsidios que el gobierno de Corea le da a toda su industria, aquí se va a quebrar la industria automotor. Mire lo que pasó con el breve y efímero paso de la Alianza Pacífico. Pues cerró la compañía colombiana automotriz, licenció a los trabajadores y se convirtió en importadora de vehículos. Son 200.000 trabajos, más o menos decentes, formales, con prestaciones sociales, los que se van a acabar en autopartes, en metalmecánica, en automotriz, con la entrada en vigencia de ese tratado y de manera rápida. ¿Cómo ve un país como Colombia, donde hace unos días estábamos todos centrados en un paro agrario, un tema realmente importante, y con dos noticias, un escándalo de los hermanos Comba y 12 millones de dólares y luego un hacker, tumban en la agenda noticiosa absolutamente todo lo que hay, y ustedes han propuesto desde su campaña una gran reforma en el tema agrario? ¿Cómo ve eso? Y tumban el debate de las propuestas. Entonces es un tema muy delicado, porque en un proceso electoral la esencia es la deliberación democrática. ¿Cómo va a escoger el televidente entre un candidato y otro si estamos sacando los trapitos al sol? Pero eso también sirve, porque la gente está entendiendo que aún en eso también hay diferencias entre las distintas campañas. Nosotros hemos llevado adelante una campaña sin denigrar de los contendores, muy respetuosa. Hemos recibido el respeto de nuestros contendores y pensamos que esa es la manera de ser de las campañas, y eso es lo que permite debatir. Yo he estado en muchos debates con la doctora Marta Lucía y con el doctor Oscar Iván. ¿Y qué opina que el presidente, por ejemplo, no vaya a los debates o que Enrique Peñalosa no haya asistido a otros? Sí, yo sé que ellos tienen su política de casi que de no hablar, para que sea la sola imagen, que es producto de los spots de televisión, los que hagan la tarea. Pero lo democrático es discutir y que la gente sepa lo que uno piensa, para que uno se pueda comprometer con unas políticas y después le pueda exigir cuentas. La rendición de cuentas en la democracia parte de lo que es la propuesta del candidato. Y si la propuesta del candidato queda ahí medio gaseosa, medio efímera, y no se puede contrastar con las otras propuestas, pues acaba siendo una democracia un poco hueca. Mire, su partido lleva varios años, gobiernos, podemos decir desde el gobierno Uribe, este gobierno en la oposición. Si vemos las encuestas, y por supuesto el techo para crecer es mucho y la primera vuelta no ha pasado, pero si todos los indicadores son correctos y a la segunda vuelta termina pasando, ya sea el presidente Juan Manuel Santos con los Cardenas Zuluaga o con Enrique Peñalosa, ¿ustedes a quién apoyarían en una segunda vuelta? Yo le voy a decir con toda la franqueza, y no solamente porque estoy de candidata, es que yo voy a pasar a la segunda vuelta, no me queda la menor duda. Y si yo paso la segunda vuelta, y por eso es que convoco a que no se usen las encuestas para ver que no voten en la primera vuelta como quiere la gente, porque lo que están es buscando una gran polarización para que para que la segunda vuelta sea entre derecha y derecha, y el voto en blanco ahí ni quita ni pone. En cambio, si usted tiene una opción real entre una propuesta de derecha y la propuesta de esta izquierda moderna, moderada, serena que estamos haciéndole al país, tenga la seguridad que Colombia va a tener por primera vez no solamente una mujer en la presidencia de la República, sino una mujer que va a mostrar, como lo ha hecho Michelet en Chile, como lo ha hecho Dilma Rousseff en Brasil y la misma Angela Merkel en la Comunidad Europea, capaces de gobernar y de gobernar bien. Eran tres, ahora son dos en la contienda, ¿no? Está la doctora Marta Lucía y usted. Claro. Finalmente, usted confesó que había sido novia del expresidente Álvaro Uribe. ¿Eso le sumó en las encuestas? Pues yo no tengo ni idea. A mí me hicieron una entrevista y me preguntaron, entonces eso contesta con franqueza. Pues yo no sé por qué va a causar revuelo. Toda la gente en su juventud sale con amigos, tiene amistades, después uno se casa y punto. Yo no sé por qué me han convertido lo del doctor Álvaro Uribe como, pues es por lo mismo, ¿no? Uh-huh. Prefieren hablar de los chismes, de las mascotas, de los escándalos, que de las propuestas.
Yo no sé si sería mejor que habláramos de las propuestas. ¿Usted cree en este momento, y esa es la parte más importante, usted llega a ser mañana electa presidente, ¿cuál sería el primer proyecto que llevaría a trabajar al Congreso? La primera gran reforma, pues supuestamente debe tener muchas, pero ¿cuál es ese primer gran tema que usted quisiera llevar, impulsar? Bueno, yo creo que el primer gran tema hoy en Colombia es el de la justicia. Aquí no vamos... Quedaron debiendo una, ¿no? Una reforma. A nosotros han quedado debiendo todas las reformas de verdad, porque 250 leyes sí han pasado por el Congreso de la República. Pero para la restauración moral de la República, una justicia que funcione. No una justicia espectáculo, ni una justicia costosa, ni una justicia que no llega a culminar ninguno de los procesos. Creo que el tema de la justicia es un tema de fondo. El tema educativo es otro tema de fondo. Nosotros tenemos que garantizar la financiación de la universidad pública. Esto no puede seguir siendo que permitamos que se autodestruya por falta de recursos uno de los grandes patrimonios como es la Universidad Nacional de Colombia, que figura siempre en los primeros lugares como la mejor universidad del país. Y desde luego nosotros tenemos que garantizar la salud. La salud es un derecho fundamental que está muy mal atendido por las EPS. Y finalmente, el viraje del modelo económico pues no se hace a punta de leyes, se hace también en un proceso de discusión y de concertación. Yo he planteado que nosotros tenemos que convocar a todos los sectores interesados a una gran discusión pública, porque se trata de generar los consensos necesarios para hacer un viraje tranquilo y sereno. ¿El tema de la paz lo siguen impulsando? Y lo vamos a llevar a feliz término, pero en un cese al fuego. No podemos seguir negociando en medio de la guerra, que es una fábrica de víctimas. Doctora Clara López Obregón, como siempre, un verdadero placer. Gracias por aceptar esta invitación con la audiencia de 360 y la mejor de las suertes en esta campaña, en lo que queda. A usted. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa en 360 porque regreso el debate. Ya volvemos. Estamos 360 y vamos a debatir, y para eso qué placer dar la bienvenida a Felipe García, a José Félix Laforí, a Ramón Jimeno y al concejal Antonio Sanguino. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas. ¿Cómo ven la cosa? ¿Cómo la ven? Yo la veo muy sencilla. El gobierno se montó en la campaña tratando de sacar a todos los contendores. Casi que no hay candidatos que eventualmente vayan en la primera vuelta. Pasó con el Partido Conservador. El lío de ustedes prácticamente no fue tan sencillo. Creo que el único candidato que eventualmente iba a tener el gobierno iba a ser el candidato del Centro Democrático, que le pusieron una inmensa campana neumática. Todos los comentaristas decían que la campaña era muy aburrida. Y la campaña ha venido transcurriendo. Era aburrida. Pero porque tampoco había espacios para que fuera de otra manera antes del 9 de marzo. Y ahora lo que vemos es que la inmensa capacidad que tienen los medios de comunicación de tratar de montarse en escándalos que eventualmente logren amainar hechos que realmente merecerían un mejor tratamiento y mucho más rigor, como el caso de JJ, simple y llanamente... Acá hay un tema, y se los voy planteando de una vez. Yo le preguntaba a la doctora Clara López, estábamos hace unos días hablando del tema del paro agrario, y ahora está el escándalo de JJ Rendón, y eso duró 24 horas, y ahora estamos con un hacker. ¿Usted cómo ve eso? Creo que la campaña, para volverse interesante, las campañas recurren a estas prácticas sucias que en muchas partes del mundo se utilizan. En Estados Unidos, pues fundaron ese método de hacer campañas. Es famosa el caso de Dukakis, el caso de Watergate, el caso de La Paz, que fue lo más grave, que causó 20.000 soldados muertos en Estados Unidos cuando Nixon le pidió a Vietnam que no firmara o no empezara el acuerdo de paz con,
con Estados Unidos para que Johnson no ganara. En fin, lo que está pasando es que al haber una polarización, los dos empiezan a jugar sucios, y sobre todo porque tienen personas muy radicales en la campaña. JJ Rendón no se caracteriza por hacer campañas suaves, sino al contrario, por traer ese tipo de ingredientes a las campañas. Él lo, pues, lo puede hacer por internet muy fácil, lo puede, por otro, lo puede renunciar, pero puede seguir dando consejos a quien quiera. ¿Usted cómo lo ve? Porque ahora la campaña de Oscar Iván Zuluaga la tienen contra las cuerdas con un señor que es un hacker, el señor Sepúlveda. El señor fiscal salió en televisión y dijo, mejor dicho, Juliana Sánchez queda en pañales, estaba atentando contra el proceso de paz, estaban infiltrando al presidente. ¿Cómo ve todas esas acusaciones? Mire, a mí me parece, Hazard, me parece mucho más preocupante que nuestras instituciones estén en función de hacerle el juego que mencionaba Pepe a los medios de comunicación, única y exclusivamente para tapar temas muy delicados. A mí me parece que lo de JJ Rendón no se puede tapar con el hecho de que renunció. Es que lo que es claro, y esto es que proveniente de los mismos medios, es que prestó una asesoría. Y si como consecuencia de esa asesoría recibió un pago, o cualquiera que lo hubiera recibido, unos narcotraficantes, pues debía estar en la lista Clinton. Porque es que no se nos puede olvidar. ¿Y el señor Chica? No, es que no. ¿Y el señor Chica? Peor. Peor. Es que no se nos puede olvidar que cualquier persona, para prestarle una asesoría a unos narcotraficantes, de acuerdo con la OFAC, tiene que pedirle la permiso, no fue Chica. Permiso a la Secretaría del Tesoro. Un abogado que va a defender a un narcotraficante necesita permiso previo antes de empezarlo a atender. A ver, el fiscal no salió a rueda de prensa. El fiscal no dijo ni una sola palabra en esas primeras 24 horas y lleva dos días en los medios de comunicación por cuenta de un hacker. Felipe, eso es lo que quiere decir, es que es mucho más inteligente la campaña de Santos, que cuando tiene ese escándalo, lo tapa con un escándalo que es más atractivo para los más medios. Que un tema de inteligencia es que las instituciones, las instituciones no pueden estar al servicio de usted también. El Congreso no puede pedir. Los medios no están al servicio de nadie, sino de la información. No, está hablando del fiscal, está hablando de la fiscalía, está hablando del Congreso. Si el señor Enrique Peñalosa de la Alianza Verde estuviera en el 19%, no en el 10%, y no estuviera más arriba, de pronto le destapan quién sabe qué, ¿o cómo lo ven ustedes? No, yo creo que, digamos, el espectáculo es un poco dantesco. Estamos empezando a ver una carnicería en esta campaña que yo creo que es lamentable, porque, digamos, lo más aconsejable sería que esta campaña se calentara alrededor del debate sobre tesis y propuestas del país. No van a los debates, ¿no? Ahora, quiero decirle lo siguiente. A mí me parece que aquí no solo hay un problema mediático, ni solo hay guerra sucia, sino que hay hechos muy graves, porque lo que hemos conocido en relación con JJ Rendón y con el doctor Germán, que demuestra que la comisión no era chica, ¿no? Era una comisión de 12 millones de dólares, y lo que hemos conocido por cuenta de este hacker y todo lo que ha rodeado, o su vínculo con la campaña de Oscar Iván, es que hay hechos sumamente graves que, por supuesto, la sociedad colombiana merece conocer con absoluta claridad, porque ello da cuenta del talante ético y de la estatura moral de quienes aspiran a ser presidentes de la República y que además aparecen como los más opcionados en las encuestas. Pues esto no solo es un problema mediático, no es un problema de estrategia de campaña, sino que hay hechos realmente graves que se han destapado, por supuesto, por el calor en el que entra la campaña en su recta final. No, pero hay varias cosas que me parece que hay que acotar. Si mañana cualquier persona que vinculada a Fedegan va y comete un atraco o un asesinato, ¿cuál es la relación de causalidad entre los hechos que comete este individuo con Fedegan? No, aquí pongamos las cosas en su lugar. Este es un hacker profesional que había sido contratado, entre otras cosas, por JJ. Hizo la campaña de Peña Nieto y venía trabajando de tiempo atrás con una persona, pues, que, como acaba de decir Ramón, pues no se ha caracterizado por juego limpio. Pero, por consiguiente, es evidente que él venía con una práctica ya, y vaya usted a saber si terminó siendo... Pero doctor Lafuri, se lo voy a poner, digamos, de menor tamaño. Como el doctor, Oscar Iván Zuluaga dijo que este señor Sepúlveda había sido contratado
para la seguridad informática de su campaña. Así es, eso es lo que hace el criterio de selección que va a ser presidente de Colombia respecto a la seguridad de su Vamos a la pausa porque les voy a contar, aquí tengo información que nos llegó a Cable Noticias de lo que dijo el señor más o menos en la fiscalía, y al volver de la pausa les digo todo lo que contó. Vamos a la pausa en 360. Se ha hecho un escándalo en los medios porque estuve el 8 de abril al mediodía públicamente hablando con el director de noticias de RCN Televisión, diciéndole que había una persona interesada en dar informaciones sobre amenazas concretas de las FARC en el sur del país si votaban por Oscar Iván Zuluaga y que debían apoyar a Juan Manuel Santos. Por eso yo me retiraré de mi cargo como director espiritual de esta campaña y seguiré trabajando desde la calle. Pero no quiero que utilicen, si fue un error, ir a decirle a un director de un medio de comunicación que alguien quiere presentar una denuncia tan grave, ese error no puede afectar a Oscar Iván Zuluaga. Hace menos de una hora, hora y media, renunció también Luis Alfonso Hoyos, asesor espiritual de la campaña de Oscar Iván. ¿Pero él era director espiritual o director de inteligencia? Bueno, el asesor espiritual hasta donde yo sé. Ahora, mire, las fuentes están por todas partes. Y aquí nos llegó más o menos, pues, una idea de lo que el señor Sepúlveda dijo en la fiscalía. Pero es que uno se pone a ver, y desde en el 2006, él mismo dice que estaba con JJ Rendón, que conocía al señor Chica. En el 2013... fecha, enero de 2013, empecé a desarrollar un proyecto en la Federación Nacional de Departamentos con el señor Germán Chica. O sea, es muy curioso que un día están acusando al señor Rendón y al señor Chica de recibir supuestamente 12 millones de dólares, y al otro día el señor que trabajaba con ellos antes ahora es hacker de otra campaña. A ver, esto huele como infiltrado, esto huele, o por lo menos tiene algún sentido. Pero eso no es extraño, porque es que hace 4 años Santos, Uribe, Oscar Iván, pues eran socios, ¿o no? Todos en el partido de la U. Sí. Ahora, socios. Le doy elementos. El señor también conoció gente de Andrómeda. De esa magnitud es el tema, y le interesaba adquirir información para venderla, información de todo tipo. Pero aquí hay un hecho que me parece que no podemos ahora venir a descubrir que el agua moja. Mire, ¿se acuerdan ustedes cuando se perdieron unos equipos del DAS? Yo hago una pregunta. ¿Cuántos hackers de estos hoy en el país hay? Hay miles. Es más todavía. Revistas tan importantes como la revista Semana, ¿cuánta información ha venido obteniendo a través de estos medios? ¿O es que acaso, por ejemplo, tener las grabaciones telefónicas de buena parte de quienes están recluidos o en cárceles normales o en las cárceles que tienen dispuestas para los militares? ¿Eso se hace de qué manera? Por consiguiente, usted va a los Estados Unidos y el equipamiento tecnológico es prácticamente mínimo para poderlo hacer. Lo que se requiere son gente experta en esta materia. Por eso, mi tesis central es la siguiente. Hombre, que este señor haya hecho una cosa que, violando la ley de seguridad, tendrá el fiscal, que ha hecho 2 días de rueda de prensa, y abrir una indagación. Pero es que tratar de avanzar en ese tema. Pero mi pregunta de fondo es el siguiente. ¿Qué pasó con los 12 millones de dólares que dice muy bien el concejal? Que no es una comisión chica. Pero es que este señor además dice en lo que se podría llamar, yo no soy abogado, eso es una indagatoria, cuando estás en la fiscalía rindiendo testimonio, cuando lo llaman. Eso debe ser libre. Le doy un extracto. Es que este señor lo conocían hasta en la SIJÍN. Mi contacto en la SIJÍN era el teniente tal, tal, tal. Estuve también en la dirección de la Policía Nacional hablando con un general, dice el nombre, para aprovechar contactos en la policía para entablar todo un mecanismo de protección. Es decir, este señor no es un desconocido que apareció hoy de la noche a la mañana para las autoridades manejando las redes sociales en una campaña. Lo conocen en la SIJÍN, lo conocen en la Policía Nacional, lo conocen en el partido de la U, trabajó con JJ Rendón.
Esto no es cualquiera para decirlo. Y está muy bien que un fiscal inicie un proceso, una indagación y una investigación para ver qué fue, cuáles fueron las ilegalidades que cometió el señor. Pero eso es una cosa, y otra muy distinta es que por tener un contrato que precisamente lo que busca es seguridad informática para una campaña, se vincule a la campaña con eso. Son dos temas completamente distintos. Lo importante es que el resultado electoral se va a producir primero que el resultado de las investigaciones de la Fiscalía y judiciales. O sea que el impacto en la campaña de Zuluaga o en la campaña de Santos por el caso de Chica y JJ es lo que se va a ver primero que los resultados judiciales, y eso es lo importante. O sea, las campañas usan este tipo de personajes aquí y en todo el mundo, que tienen que hurgar y buscar y escarbar en la vida privada de los candidatos para ver qué cáscara le botan para que pierda votos. Porque en las campañas reñidas, y esta tiende a ser reñida cada día más, pues la forma de garantizar el triunfo es poniéndole zancadilla al candidato, sacando este tipo de cartas. Y hackea a todo el mundo, pero no todo el mundo tiene la habilidad de hacer esas trampas, no todo el mundo tiene las agallas de atreverse o a infiltrar a alguien o a hacer un operativo. Aquí queda claro, después de leer este documento, que el señor lo que estaba buscando era información para vender. Ahora, ¿venderle a quién? Pero es que no es un simple mercenario. Yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Y a mí me parece que es bueno que el país conozca las explicaciones suficientes sobre el tema, así prosiga el proceso penal que ya ha abierto la Fiscalía, que ojalá abra con la misma fuerza respecto al tema de Chica y de JJ Rendón. Pero aquí hay un campo común que es absolutamente evidente. Usted coge los trinos del tipo y de su esposa, ¿no? Son enemigos del proceso de paz, ¿no? Usted escucha las declaraciones del doctor Luis Alfonso Hoyos, que lo llevó a que le llevara, a que le diera una información a RCN contra las FARC, ¿no? Respecto a la actuación de esta organización en la campaña electoral. Y al mismo tiempo también hay unas opiniones políticas desde la campaña de Óscar Iván Zuluaga y desde el propio expresidente Uribe, que coinciden con esas posturas del hacker. Que se han sostenido desde el principio. Que se han sostenido desde el principio. Que se siguen sosteniendo. Claro, por eso digo que tener una postura ideológica frente al proceso. Pero es coincidente. Y a mí me parece que eso es un elemento relevante. Que yo creo que. ¿Relevante para qué? Está como para que se aclare si él tenía una relación o no con la campaña. Pero es que. Si era un caballo de Troya de JJ infiltrado en la campaña de Óscar Iván. En cuyo caso la campaña es una víctima del señor. Claro. Y si el señor es un delincuente, la campaña resulta ser una víctima del señor. Lo que es inaceptable es que se vincule a la campaña con los actos del señor delictivo. Es que le voy a leer con el objetivo sencillamente de botar una cortina de humo con la ayuda del fiscal y ahora, según me entero, con la ayuda del Congreso por el escándalo de JJ Rendón y Chica. Pero le voy a contar qué es lo que dice el señor acá. El señor está diciendo lo siguiente: el negocio era que si me entregaban 100 correos, le estaban pidiendo 100 millones de pesos por los correos, o sea, a millón de pesos correo. Esos correos, por supuesto, información para analizarla y perfilar quiénes eran las personas que tenían acceso de diferentes miembros de la FARC, entre ellos personas que estaban en La Habana. Ahora, mi objetivo era obtener esa información para luego venderla a organismos de inteligencia. O sea, el señor no está haciendo eso para entregárselo a nadie distinto que a organismos de inteligencia. Del Estado colombiano. Del Estado colombiano. Y obtener una ganancia con esa información. Andrómeda 2. Esto es lo que dice el señor. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿esto se investigó desde antes? ¿Se sabía? ¿Esto se planificó? ¿Esto llegó con temor de encuestas? ¿Cómo llegó? Y pregunto una cosa, ¿y qué ha dicho el ministro Pinzón? Silencio total sobre este episodio. Como también quedó en silencio total, supuestamente los hallazgos después de una inspección de la Fiscalía verdaderamente escenográfica sobre el tema de Andrómeda. ¿En qué terminó la Andrómeda? No, que era una operación legal. Terminó diciendo el ministro. Pero el presidente empezó por lo contrario y terminó también el otro. ¿Qué terminó? ¿Qué pasó allí? Aquí hay una serie de cosas que definitivamente la opinión pública hay que aclarárselas, porque no es claro, no es evidente que lo que está pasando en La Habana, hay una cantidad de suspicacias, incluso
de los organismos de inteligencia de la misma fuerza pública. Bueno, ¿a quién le está contestando usted JJ Rendón, que lo está viendo en este momento y le manda a decir al señor Felipe García que en el tema de la lista Clinton, en el caso de él, y lo leo textualmente de su cuenta de Twitter, dice sí y pone punto de interrogación basado en chismes, interpretaciones y comentarios sin prueba alguna? Se lo está mandando directamente. Eso es precisamente lo que las autoridades deben investigar, porque si recibió el dinero, efectivamente es así. Porque es dinero del narcotráfico. Estamos basándonos única y exclusivamente en lo que publican los medios de comunicación. No, no, de una declaración judicial entregada por los Comba en los Estados Unidos. Además, las autoridades americanas tendrán que decir alguna cosa con respecto al tema. Porque esto no fue una declaración que le dio Comba a un compañero de andanzas. Y el señor fiscal. Ante autoridad judicial en los Estados Unidos. Y el señor fiscal, pues, se trata de un narcotraficante. Yo lo que creo es que se estaba muriendo de la risa JJ Rendón porque logró el objetivo. Era romper la línea de crecimiento de la campaña de Zuluaga. Este evento le rompe ese crecimiento y ese era el objetivo que seguramente JJ bueno, estaba pues, buscando. Ahí nos está viendo. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. Los escándalos por causa de una serie de declaraciones entregadas por señalados narcotraficantes y el exguerrillero del ELN Francisco Galán, quienes señalaron al ex asesor presidencial Germán Chica de haber facilitado un plan de desmovilización de narcotraficantes, el funcionario renunció a su cargo como presidente de la Federación de Gobernadores. Chica, quien sería el hombre que comenzó con el famoso tema de la mermelada en el gobierno de Juan Manuel Santos, aseguró que su dimisión era un hecho y que esperaba reunirse el próximo viernes con el Consejo Directivo de la Federación. El exfuncionario, quien fue asesor presidencial, era el encargado de las hojas de vida y de los nombramientos en cargos oficiales de las personas que eran recomendadas por algunos congresistas, actividad que no estaba dentro de las funciones legales de un servidor público. Pero el escándalo estalló cuando la semana pasada el columnista Daniel Coronel reveló declaraciones del narcotraficante Javier Calle Serna, alias Comba, quien le dijo a las autoridades que él y otros narcos habrían destinado 12 millones de dólares al estratega político JJ Rendón para que le hiciera llegar al alto gobierno una propuesta de desmovilización. Sin embargo, la vinculación de este hombre fue mayor cuando JJ Rendón negó haber recibido ese dinero. Esta es la segunda renuncia en menos de 3 días relacionada con el plan de sometimiento presentado al gobierno del presidente Santos que buscaba la entrega de narcotraficantes. Regresamos a 360. Les voy a leer otro extracto muy breve. Cuando le preguntan al señor Sepúlveda que cuáles son sus nexos en la política, dice: mis nexos con la política iniciaron por el partido de la U y últimamente se encontraban por el partido Centro Democrático. Respecto a la relación de los políticos con diálogos de paz o en La Habana, mi relación es ninguna. Yo les contaba a todos los políticos, sacando a Luis Alfonso Hoyos y David Zuluaga, pero al resto todos sabían que yo tenía la capacidad de obtener información y me decían que tuviera cuidado, pero ellos nunca, nunca directamente me pidieron nada al respecto. Esto lo dice el señor Sepúlveda. Entonces, en conclusión, ¿cómo ve usted lo que está pasando, Felipe? No, nuevamente. Otro montaje. Si como consecuencia de esa investigación, el señor incurrió en delitos por sus actividades como hacker, eso es otro paseo. Pero hay un hecho. Pero esto es un montaje, Felipe, para enlodar una campaña. Pero hay un hecho importante, Felipe, porque cuando ayer los medios de comunicación dijeron que él se había acogido a los beneficios de la justicia, quedó desmentido en la rueda de prensa hoy, entre otras cosas, de Luis Alfonso Hoyo. El tipo no aceptó ningún cargo. En consecuencia, una declaración de esta no solamente deja prácticamente limpia la campaña. Por eso, y quiero terminar por decir algo, no entiendo la renuncia de Luis Alfonso Hoyos. Quizás el único error es haber rechequeado mejor la hoja de vida del señor Sepúlveda. Pero es evidente que... Pero se venía del partido de la U, de la campaña de Peña Nieto y la campaña de claro, en Honduras. Que fueron precisamente las credenciales que él exhibió. Pero probablemente los trinos o cualquier otro tipo de cosa que eventualmente pudieran haber cuestionado un poco la postura personal íntima de él. Pero el resto yo no encuentro ninguna razón, sino otra cortina de humo como lo fue Andrómeda. No, pero él está diciendo que tenía una relación con
políticos del partido de la U y con políticos del Centro Democrático, y que esos políticos saca, digamos, en limpio a Oscar Iván y a Luis Alfonso Hoyos, pero dice que esos políticos sabían que él obtenía información. Ahora, aquí hay un hecho también relevante, es que pues lo que ha dicho el fiscal hasta ahora es que esa oficina del señor Sepúlveda estaba dedicada a torpedear y a infiltrar el proceso de paz, que es un asunto de alto interés nacional. Yo creo que la delicadeza de la acción de este personaje es precisamente, consiste también en el tema y en el asunto en el que estaba inmiscuyéndose, y la manera como eso estaba filtrándose, digamos, a actores políticos relevantes en una contienda presidencial. Ese es uno de los temas. Ahora, hay otro tema, y se nos acaba el tiempo, pero quiero ponerlo sobre la mesa. ¿Usted leyó la última columna de Fernando Londoño? Leída. ¿Cómo le parece esa columna? Me parece que es la última columna de él en el tiempo. ¿Y usted alcanzó a leer una columna de Gabriel Silva cuando comparaba al expresidente Uribe con Pablo Escobar? Sí, también la leímos. ¿Y el tiempo dijo algo con esa columna? También hubo cierto debate, pero el alcance del contenido es totalmente distinto. Veamos un pedazo de la columna de Fernando Londoño. Son desconcertantes las similitudes entre el itinerario delincuencial de Samper por conseguir la presidencia de la República y el de Santos para preservarla y sumarle la gloria, la fama, la apoteosis romana que le abrieron a su codicia ilimitada. Viene la inmensa sorpresa, el plan se congela y la gestión de JJ Rendón, el hermano de bellaquerías de Santos, queda sin la última respuesta. El presidente archiva el plan y su fiscal Vivian Morales no encuentra interesante proseguir esa negociación, la mayor de la historia con una empresa criminal. Faltaban detalles que se perfeccionarían en el camino. Un marco para la paz con impunidad, un fiscal colaboracionista que andaba bien dibujado y sacar del escenario a los posibles opositores. Matar a Álvaro Uribe o acribillarlo en la comisión de acusaciones, asesinar a Fernando Londoño para advertir a cualquier imprudente el costo de oponerse, neutralizar las fuerzas militares para desaparecerlas en el momento oportuno. Los 12 millones de dólares son la menuda de todo este aparato, pero con la mafia no se juega. ¿Qué opina la columna? Pues mire, yo creo que la columna es la visión de alguien que desde su propia orilla está advirtiendo al país de los riesgos que tiene negociar con el narcotráfico, incluso los riesgos que ha traído el proceso de paz, entre otras cosas la afirmación que hace en torno a las fuerzas militares, que yo creo que el país debería tomar mucho más en serio. Pero regreso a su analogía, es evidente que el señor Gabriel Silva prácticamente le adjudica un calificativo, o le ha venido adjudicando calificativo a Uribe hasta el extremo que lo compara con Pablo Escobar. En Colombia no puede seguir existiendo victimarios y víctimas de primera y de segunda. Aquí la manera como se juzga unos hechos no tiene la misma rasante que como se juzga otros hechos. La convención uribista nos recordó que, como en el caso de Pablo Escobar, quien no jure fidelidad es hombre muerto. Las palabras que se usaron son del mismo calibre que las que imperan en los códigos de la mafia. Hubo una emulación de esas ideas, sino de servilismo, dice Gabriel Silva en una columna que se llama El Patrón. El patrón se llama. ¿A cuándo se refiere, a Uribe o a Pablo? No, pues es preciso, pues está hablando el patrón. Ahora, la pregunta es aquí, claro, y evidentemente es una columna de opinión. Ahora, ¿el periódico El Tiempo dijo algo de esa columna? Claro, hubo un debate bastante fuerte. Pero la opinión pública no, editorial. Es la polarización. La opinión pública no se enteró de ese debate. Ni fue materia de una editorial. Tal vez no, pero hubo bastante debate sobre esa columna. ¿Y quién se enteró? Es la polarización electoral. Yo creo que no es un tema de periodismo ni de espionaje o no, sino de las campañas cuando se polarizan, recurren a todo tipo de prácticas, desde columnas radicales como esa, que en sentido estricto no es una columna de opinión, sino es una herramienta para atacar
a un contrincante en campaña electoral. Pero es una acusación judicial, Ramón. De las elecciones. Y es una acusación judicial. Por eso insisto en que el tema es electoral, porque la decisión judicial va a venir después del daño electoral que produce. Y si no es este señor, va a ser otro señor. Y el allanamiento se produce justamente después del caso JJ y Chica, para tapar un evento con el otro. Y si se caen una campaña, pues se caen las dos en la línea electoral y de pronto surge Peñalosa. Pero ese es el punto central. Y estas columnas se están usando es para reducir los votos de una persona o de la otra. Quedan 30 segundos. ¿Cuáles son sus conclusiones? No, que ojalá... ¿Qué vamos a ver en esta recta final de esta? Que ojalá los candidatos en contienda compitan más con las propuestas y con los planteamientos sobre los temas del país. Ese sí es el país que soñamos. Y menos pero tiene que decir la cantidad, Peñalosa, que y menos votos. Con la cantidad de escándalos que cada uno tenga, ¿sí? Pero sí, es el país que soñamos. Tampoco pero yo, le gusta pues, debatir a Enrique. Bueno, pues va a ir a los debates. No y fue así, aquí no vino Isabel. Estuvo en el debate de Teleantioquia la semana pasada. Pero, por ejemplo, mira, ayer... Y va a estar en el debate del Espectador, y va a estar en el debate de Caracol, o sea... Ayer 1.500 ganaderos recibieron a Marta Lucía, a Clara López, que le fue magníficamente bien, y a Oscar Iván. Hice todo el esfuerzo para que fuera Enrique Peñalosa. No fue. Yo concluiría con una cosa. 20 segundos. Los medios de comunicación deberían de ser menos alarmistas para darle espacio a este tipo de escándalos que le restan espacio para los grandes debates nacionales. Veo uno las campañas muchas veces asfixiadas, porque salvo lo que es la propaganda que se contrata directamente, los espacios son bastante reducidos. Pepe Félix, pensé que ibas a decir que los medios debían ser menos santistas. Además, yo pienso que los columnistas y particularmente las columnas de opinión siguen siendo columnas de opinión. Yo pienso que la responsabilidad de los medios está en convertir escándalos en los que además la institucionalidad participe para evitar que haya debate. ¿Usted me deja hacer un llamado? Me refiero al Congreso, me refiero al fiscal. Y es, no podemos convertir el debate político en debate jurídico cuando no tiene elementos. 10 segundos, por favor. Es que como habían dicho, con toda razón, que el paro agrario desapareció de la agenda por cuenta de todo este escándalo. Ahora sí no existe. Quiero hacer un llamado de atención a la fuerza pública. Hay 5.000 campesinos en el corregimiento de Norián, en el municipio de Aguachica, que lo conoce usted muy bien, doctor. Y allá nos ven también. José Félix, que están siendo agredidos por la fuerza pública. Son 5.000 campesinos que no están ni invadiendo la vía, sino que están reclamando sus derechos y que deben ser atendidos y respetados adecuadamente. Esas son las posiciones. Concejal Antonio Sanguino, como siempre, un verdadero placer. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Como Gemero también. Gracias, Felipe García y José Félix Lafori. El tal paro no existe. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Repetición, 11:30 de la noche. Nos vemos mañana en la misma hora, 8 p.m., para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Wax like a dog.